7 de octubre. Esto no es sino la seriedad que tiene el Consejo Nacional Electoral, porque está revisando su plataforma y nosotros los políticos estamos revisando también nuestra maquinaria política, nuestra organización, nuestra movilización, nuestros objetivos y por supuesto nuestras facultas, nuestro 1x10. De manera que está satisfecho, cada día estoy más contento de ser venezolano y venezolana. Un país que crece, un país que avanza, con un líder como el que tenemos y con un pueblo que cada día tiene mayor madurez, que tiene mayor compromiso y hoy está subiendo al llamado que hizo el Consejo Nacional Electoral. Profesor, acerca de la rapidez del proceso, ¿cómo lo puedo observar? Bueno, el proceso no dura ni 20 segundos para votar. De todas maneras, que aparte que se le da un razón bien grande al candidato, es muy fácil de votar, la luz de LED ahí se dan también, y por supuesto el sistema es sumamente rápido, de manera que vamos a tener a tempranas horas del día 7 de octubre ya el nombre de Hugo Chávez como el presidente que sigue avanzando en Venezuela.